Hoy se cumplió la primera etapa en Hondarribia, con un total de 7 kilómetros, 500 metros y 3 ascensos. No era completamente plano. El primer ascenso tenía 500 metros al 9%, inclusive con desniveles del 11% y del 12%. El premio montaña de tercera categoría estaba ubicado en el kilómetro 3,150. Luego venía un descenso para tomar un ascenso de 400 metros al 5.2%, luego otro descenso y entrar en parte adoquinada o empedrada de 200 metros al 9%, 500 metros de descenso prácticamente hacia la meta donde terminaba la etapa del día de hoy. Antes de comenzar la carrera, nos cuentan sobre sus expectativas los ciclistas colombianos Sergio Higuita, Daniel Martínez y Rigoberto Urán. Bueno, yo un tiempo sin competir, me encuentro bien, tenemos un equipo que quiere hacerlo bien y sabemos que el nivel está muy alto en esta carrera, como todos los años, un recorrido lindo y bueno, esperamos estar bien. Tenéis muchas bazas, tanto Jonathan Caicedo como Mark Padun, como tú, ¿cómo vais a jugar? Bueno, vamos a jugar 4x4. ¿Sí sabes cuál es ese juego? No, explícamelo. Bueno, estos días lo explico. Ahí vamos, vamos. Hay buenos corredores, hay que esperar los primeros días. La crono pues es importante, pero no es tan decisiva. Y sobre todo las últimas etapas donde iba a montaña. ¿Te ves por el amarillo? Ah, no, yo no me comprometo tanto. Vamos día por día. Bueno, seguiremos. Sí, claro, cada año doy un pasito más. Cuando entré a Euskaltel vine muy bien, luego ni es mejor y ya en Bora, digamos, con más madurez año tras año voy mejorando mi nivel, mi confianza, disfrutándome cada día más, cada experiencia. Entonces, nada, muy feliz. Esperemos hacer esta carrera muy bien y a ver qué tal salen las cosas. ¿Conoces bien las carreteras de tu etapa en el Euskaltel? Sí, claro, conozco bastante de las carreteras de aquí, también porque corrí el año pasado la Isul, es una carrera durísima, pues, que siempre hay que estar adelante, bien posicionados, con buenas piernas, hasta la última etapa es la más decisiva de todas siempre. Hay recorrido de sobra por si quieres hacer otro ataque épico, ¿eh? Sí, uno, esta vez hay que pensarlo porque todavía me duelen las piernas, de la semana pasada. Suerte. Muchas gracias, saludos. Venimos con un equipo muy fuerte y la idea aquí es ganar la carrera. Ha sido una preparación, digamos, que después de Paris-Niza hice una carrera de Nian en los pavés. Ya después de ahí descansamos un poco y hicimos un buen bloque la última semana y bueno, aquí llegamos con las mejores sensaciones. Hacer lo mejor posible, me encuentro muy bien y bueno, vamos a ver en la general cómo nos va. Hoy teníamos las expectativas con Daniel Martínez, el campeón nacional de la contrarreloj individual en Colombia. Al final impuso un tiempo de 10 minutos y 9 segundos, siendo el mejor ciclista latinoamericano ocupando la posición número 11. Rigoberto Urán, después de su afección de gripa en la Tirreno Adriático, paró prácticamente un mes y ahora se reencuentra con la Vuelta al País Vasco. Poco a poco va a ir buscando su forma para llegar al Tour de Francia. No tuvo una gran presentación, pues tuvo un tiempo de 10 minutos y 28 segundos. Sergio Higuita, después de ganar su Vuelta a Cataluña, viene a correr ahora la Vuelta al País Vasco. Realmente tiene que mejorar mucho en la disciplina de la contrarreloj individual. Aunque su máximo líder en el equipo Bora será para esta carrera Alexander Blasov. Renko Evenepoel, que fue segundo en un campeonato del mundo en la contrarreloj individual cuando solamente tenía 19 años, sigue mostrando esas cualidades para esta disciplina de la contrarreloj individual. Cuando llegó, prácticamente fue el primero en bajar de 10 minutos y siempre se consideró en un momento dado que iba a ser muy difícil que alguien le bajara ese tiempo. Hoy Primo Roglic anduvo a 46 kilómetros por hora. Con un super tiempazo, ganó por 5 segundos a Renko Evenepoel y por 16 segundos a Remy Cabaña, prácticamente ganándole por 2 segundos, casi 2 segundos y medio por kilómetro. Este fue uno de los mejores hombres del equipo Ineos en el día de hoy.
Adam Yates terminó quinto en la clasificación general a 17 segundos, pero cuando llegó fue el mejor tiempo. La clasificación de la etapa quedó de la siguiente manera. Primero Primoz Roglic y el equipo Jumbo-Visma, con un tiempo de 9 minutos 48 segundos a una velocidad de 45 kilómetros 980 metros a la hora. Segundo para Remco Evenepoel del equipo Quick-Step a 5 segundos. Tercero para Rémi Cabaña, el francés, también del equipo Quick-Step, a 16 segundos. Hombres importantes, Geraint Thomas, Adam Yates y Vlasov quedaron a 18 segundos. Bruno Armirail, John Izaguirre y el ciclista Jonas Vingegaard a 20 segundos. Ben Tulet y Daniel Martínez a una diferencia de 21 segundos. Mañana se cumplirá la segunda etapa, la etapa más larga de la Vuelta del País Vasco, con 3 premios de montaña, 2 de tercera categoría y 1 de segunda categoría. El último premio de montaña en tercera categoría estará a 29 kilómetros 900 metros de la meta. Sobre el papel, etapa para sprinters.